Tengo que salir fuera corriendo. Nada, voy a pasar del tío este. Voy a mirar la foto familiar. ¿Por qué salen sus hijas? Vale, es una visión que tiene otra vez. Vale, vamos a salir fuera a darle una pistola. Que tenemos que dar una pistola corriendo a esta tía. Sí. Thanks. Are the others ready? Ready as we're gonna get. I'm looking for Alex. Have you seen him? Alex, creo que está arriba. Be there when I say a few words for Dad. He wasn't at Mom's funeral. He should be there for this. Alex asked about his father, so I told him what happened. Oh shit! I should check on him then. You'll find him in his fortress. Le encontrarás en su fortaleza, dice. Pues Alex es el chico de arriba, ¿vale? Que le hemos dicho que su padre directamente está muerto. Pero es que hay que decírselo, chicos, porque si no, hay que decir la verdad. Vale, la tumba ya está preparada. Ya ha enterrado a su padre al lado de su madre. Otra visión. Uf, me entran escalofríos y todo. Uf. Ay, Cristo. Y pues bien, se tienen que despedir los niños también de su padre, ¿no? Una verdadera pena y lástima. A este paso me hacen llorar hasta a mí, sinceramente. Me meto tanto en el juego que parece que me ha pasado a mí las cosas. Sam, you okay? Greg and Dad, I don't really know what to say. Where am I supposed to start? Uf, no me ha dado tiempo a contestar. I think it should just be family here. I'll give you a moment. Hey, you okay? Estoy preocupada por la tripulación. If Norma hurt them, they'll be okay. We'll get them back. You know, I envy them a little. They've managed to hold on to something we all lost a long time ago. Something like Norma. I don't know how to describe it. Feels like before. Just a little bit. Sound like an idiot, don't I? Lo normal ya no existe. Whatever normal is, it doesn't exist anymore. No matter how much you want it to. Hey, I decided to stay. Ahí me gusta que apoyes al grupo y quedarte aquí a defender la casa, la lucha por la casa. No nos moverán de aquí. Ya vienen. ¿Michonne? ¿Dónde estás, Michonne? Me pica el ojo ahora. ¿Nos quieren hacer daño? Te protegeré. Whatever happens, I'll protect you.
Everything will be fine. Todo saldrá bien. Stay together, no matter what. We will. Okay. Vale, perfecto. Pues los chicos que no se separen, la verdad, porque si se separan y que suban arriba a la fortaleza o con un arma, claro. Espero que tenga el arma el chico todavía, porque puede que suban arriba. Espero que no. No sé cuántos son, no sé cuántos vendrán. Clear shot of the front gate from upstairs. I'll cover you. If I can. I hope it doesn't come to that. This is worst case scenario. No falles. You better not miss. I hope I don't. Paige, if anything goes wrong, I need you to take care of James and Alex. Don't talk like that. Paige, please. Sam, you know I'll... Yo lo que digo que Norma, ¿cómo sabe dónde estamos? ¿Cómo sabe dónde estamos, Norma? No me lo explico. Son tres. Ah, vale, los tres somos nosotros. Lo que no sabemos es lo que hay detrás. It's quiet out there. You ready for this? Anything goes wrong out there, I got your back. We just have to be careful not to provoke her. I don't want this to turn into a fight. Hopefully Norma feels that way too. Vale, le hemos dicho que no la provoquen por si acaso. Hay que estar relajados y luego ya. Mantén presionado A para abrir la puerta. ¿Está sola? No, no está sola. What the hell is going on here? I had my people hang back a bit. I wanted to talk first. Just us. Clear the air a little. What's your game? No game. I just want to talk. Pero es a mis amigos de vuelta. I'm not hearing what you have to say. I just want my people back. And you'll get them. Just give me a chance. Listen. Monroe is gone. Sunk down in the water like everything I built. You and I, we've each taken from the other. All I want now vale. is my brother back. That's all. And I'll leave you be. You buy Primero me mi gente. You'll get Randall after you hand over my friends. After everything you've done, you expect me to simply hand over your friends. Just like that. Se está poniendo feo esto, ¿eh? A show of good faith, then. Oh, oh. Los está avisando. Any minute now. Safe and sound, just like I said. Now, I want to see my brother. Ahora quiero ver a mi hermano. These people murdered Zachary. We're all homeless because of her. Kill them and be done. That is not what we are here for. El negro ese quiere matarnos. My brother. Now. Mi hermano, ahora. I have given you what you wanted. Te di todo lo que querías. I just want to see him. Preguntar por toda tu I gente. Want Pete's crew first. Then I'll give you Randall. I think I've been more than reasonable. Show me Randall. Oak! Hey, put the gun down. I could shoot him and still have two more to spare. So you're gonna do what I've asked. No creo que vayas a meterle un tiro, porque nosotros también podemos matar a Randall. Lastimar a Randall. Randall! You wanna try that again?
Who gives a shit about Randall? Jonas, don't! If you're not gonna punish them for what they've done, I will. We deserve retribution, not like this. This is for Zachary. No! No! Se van a cagar. ¡Cabrones! Dispara. Please, don't hurt him. If you're not gonna do anything, we have to. That's not your call. Please. They shot her. Bien. Buf. Buf. Jonas. Buf. Que están muriendo muchos. Pero vienen zombies, tío. Ah, la pistola, la pistola. Oh, run. Creo que va a morir el tío ese. ¡Oh! Hasta luego, Lucas. Madre mía. Aquí hay guerra. Vámonos dentro de la casa ya. Cu. Madre mía, madre mía, secuencias. Ay, que vienen zombies. Uno muerto. Otra muerta. O el zombie muerto. ¡Ey! Hay uno ahí. Que no son tus hijas, no son tus hijas. Hay un tío malo ahí que nos va a matar. Vale. No me lo creo. Norma. Nos va a matar. No. Venga, misión. Me cago en la leche, no me deja coger el arma, tío. Te vas a enterar en cuando pueda levantarme. Te vas a enterar. ¡Ah! ¡No me deja! ¡No! Bien. ¡Uf! Somos un zombie en persona. Ahora sí. Corremos, nos vamos. Madre mía. Que la muerda un zombie, tío. Que la muerda un puto zombie, ya está. Adiós, brazo. Madre mía, qué bestia. No nos espera. Vas a morir entre terribles sufrimientos. Dejar a Norma para poder huir nosotros. Que sufra. Vale, perfecto. Lo malo es que está ahora todo lleno de zombies. Eso no me gusta nada. Vale, aquí hay acción, chicos. Hay que agacharse. Casi nos da esa bala. Tenemos que bloquear esta puerta. Perfecto, vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va, Jesús. Jesucristo. HD. Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde están los chicos? Arriba. Alex, James. Rápido. No. Cago en el cóctel molotov, tío. Madre mía.
niñas. Hay que escapar de las llamas. No me jodas, que no podemos salir. No me lo creo. ¿Quién ha tapado esta puerta así? No me lo creo que muera. No me lo creo que mueramos. No creo, no creo que muera. Vale, avanzamos. Oh, eso debe de doler. Mierda, un zombi. Vale. Uf, tranquilidad. Mierda, otro zombi. No, miento, son dos. Son dos zombies en uno. Pinchito moruno. ¿Mamá? No te veo. Ya vamos. Otra visión de esas que me asustan. Hay una puerta. ¿Abrir? Venga, abre la puerta, hija mía. Hay secuencias entre el pasado y el presente. Está recordando todo. No les haré daño. Tenemos que salir de aquí. Madre mía. Pero Mison, vete ya. Esto no es real. Joder, un Nokia antiguo. Where the hell are you? Go pack your things, okay? We have to go. Where's mommy? We tried to wait. We're heading to Donna's. Dad! She'll be fine. Come on. No, she'll come look for us. We have to be here. Michonne, if you're still... Just stay safe, okay? They need you. Son sus hijas. Lo siento mucho. So sorry. I don't know what else to say. I'm just sorry. Hija mía, te vas a quemar. ¿Aún te quiero? I still...
Madre mía. Socorro, ¿hay alguien? ¿Sam? Sí, estamos nosotros aquí. Estoy aquí. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo que mueran. Vamos, rompe eso, chico. Perfecto. Tenemos que irnos. Pues vamos a la habitación de Greg, a ver si podemos salir por ahí, porque esto está plagado de... ¡Uf! Menos mal que lo he esquivado. Se cae la casa encima. Madre mía, adiós puerta. Mis niñas creo que ya se pueden ir. James. No te vayas. Tengo que hacerlo. I have to go. Why? I work. Say goodbye, girls. Your mother has to leave. Ella estaba en el trabajo cuando la llamaron. Stay here with us. She can't. Just let her go. Deja que me despida. Please. Let me say goodbye. Come on, Alex. What are you doing? No. Girls, enough. Let her leave if that's what she wants. Michonne! Tenemos que salir. She can't stay. We can't stay here. It's too late. Your mother already made up her mind. Quisiera que pudieran venir. I wish you could come with me. Dejar a tus hijas. Es que morimos. Es que es una visión. Pedazo, hostia, nos hemos dado. Bueno, nos hemos quedado sin casa. No sé si nos hemos quedado sin barco. Ah, no. Pues el barco está aquí. Menos mal. Por fin algo que nos quedamos. Mi zona está afectada, muy afectada. Afectadísima, diría yo. Qué bonito. Sadiq's gonna take a boat down to what's left of Monroe. Salvage what we can. We can drop you off in Oceanside or maybe one of the other communities up north. It's good people. Thanks. And thank you for everything. De nada, compañera. I don't know if we would have made it out of there without you.
Somos una piña. You took care of Norma. We owe you a lot. Promise me you'll learn from this. Remember what happened here. I will. Tienen que aprender de cada momento, eso es verdad. Y nosotros qué haremos, ¿dónde vamos, Pete? It'll be harder out there without Berto. Might lean on you a bit more. It's not gonna be the same without him. ¿Estarás bien? Are you gonna be okay, Pete? Yeah. Don't worry about me. Se separa de mí. Yeah, I guess that's a bit hypocritical of me, huh? I wanted to ask. When we got separated, I heard you calling for your daughters. ¿Qué pasó aquí? I tried to find you, but I couldn't. I had to get everyone out and... Estaba viendo cosas. I wasn't thinking clearly. All the smoke. I saw things that couldn't be real. It's happening more often now. The hallucinations, hearing things. Maybe you'd better start thinking about, you know, what if this doesn't go away? Maybe it won't. But this time, when I saw them, I was able to walk away. I couldn't keep living in that moment with them anymore. I think it's time to stop running. Go back to your group, the people you left, your family. Before you can't anymore. If I know anything, it's how goddamn impermanent things are these days. Before you know it, they'll be gone. Lo prometo. You're right. It's time to go back. Es hora de volver, pero ¿a dónde? No sé dónde vamos. ¿Habrá un segundo juego con otros tres capítulos? Sería la leche. Come on. Vamos. Let's go. Bueno, aquí tenemos las decisiones, chicos. Todo lo que hemos hecho bien, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que hemos hecho regular. Y al parecer hemos hecho muchas cosas bien y una muy muy mal, ¿vale? Veamos, dejaste que Sam enterrara a su padre, algo que ha hecho casi toda la gente. Y a más o menos un 10% no la ha dejado, ¿vale? Contaste a Allen lo que sucedió a su padre. Un tanto por ciento muy grande no lo ha hecho. Y un 17 sí. Entregaste a Randall a Norma. Un 62,4% lo entregaron, otros no. ¿Vale? Acabaste con el sufrimiento de Norma. Tú y el 65 dejaron que los caminantes mataran a Norma. Eso es verdad, hay que sufra. ¿Dejaste a tus hijas o te quedaste con ellas?
el 92% dejamos a nuestras hijas. Vamos a darle a continuar, chicos. Y bueno, deciros que muchísimas gracias a todos por verme, muchísimas gracias, espero que os haya gustado este grandísimo episodio, esta grandísima serie de The Walking Dead Mission. Espero que vuelva a un segundo juego, lo ansio, ¿vale? Con ganas. Espero que saquen otro segundo juego y aquí estaremos para jugarlo, ya que me ha encantado, o sea, es muchísimo mejor que... Se nota que esta gente, ¿vale? No sé si... No me acuerdo quién es el creador, si Telltale Game, ¿vale? Si lo pone ahí abajo, Telltale Game, es los creadores de este grandísimo juego. Al igual que The Walking Dead Season 1, The Walking Dead Season 2, Batman, que acaba de salir un nuevo juego de Batman. Y son unos creadores que poco a poco han ido avanzando en el tema de los videojuegos episódicos y cada vez a mejor, ¿no? Empezaron con The Walking Dead Season 1, también hay uno parecido parecido, es Wolf o algo así se llama. Y un montón de juegos episódicos que están bastante bien y los recomiendo mucho porque mola bastante, te dejan con mucha intriga. Y lo que quería deciros es que están mejorando con cada juego, ¿no? Es decir, The Walking Dead Season 1 no tenía tanta acción como este. Este tiene un montón de secuencias, un montón de cosas que hacer. Y eso le da más vidilla al juego, que es lo que más me gusta, ¿vale, chicos? Y bueno, dicho esto, espero que dejéis un grandísimo like, que os haya gustado esta gran serie. Y a lo mejor no, chicos. Y lo que voy a subir es Batman, ¿vale? Lo nuevo de Batman, el nuevo juego. Tengo ya los dos episodios, así que iré subiendo poco a poco, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!